Ok, it's recording right now. Vamos a abrir todos nuestros micrófonos, vamos a saludarnos. Good evening, class. Good evening, good teacher. Evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you? Fine. Fine. Very Thank good. Fine, teacher. Very good. Excellent. And you? Very good. I'm so fine today. I am fine because I'm drinking mate. If I drink mate, I am very fine. Okay, so fine. Everything is excellent for me with mate. Okay. Vamos a practicar un chiquitito nuestro vocabulario en cuanto a lo que es saludos. A ver, good evening, Blas. How are you? Good evening, teacher. Mr. Blas Cantero. Mr. Blas Cantero, where are you from, my friend? I am from Ciudad del Este. You are from Ciudad del Este. Very good. Mr. Blas Cantero, you're from Ciudad del Este, and where do you live? Kilometro 8. I'm sorry, where do you live? I live in Kilometro 8. Very good, very good. Mr. Blas, how old are you, my friend? How old are you? I'm 14. ¿Cómo era la pregunta? How old are you? I am, the teacher, I am 31 years old. And you? How old are you? I am 26 years old. 26 years old, very good. And what is your profession? What do you do? I am a photographer. Ah, you're a photographer, very good. And are you married or you're single? Are you single or married? I am single. Single, very good, excellent. That's nice to meet you. Nice to meet you too. Very good, excellent, thank you. Miss Carolina Vallejos. Carolina Vallejos. Hello, how are you? Hello, teacher. Hello, students. Hello, students. Very good. How are you? Very good. Thank you. Very good. Excellent. Very good. Carolina, where are you from? I'm from Mingahuasu. From Mingahuasu. Very good. Mm-hmm. And you live in Mingahuasu? Do you live in Mingahuasu? Yes. Mm-hmm. Very good. Carolina, where are you from? I'm from Mingahuasu. Excellent. You pay attention, very good. Carolina, how old are you? I am 31 years old, and you? How old are you? I am 23 years old. Very good, 23 years old, very good. Yes. Carolina, what is your profession? What do you do? I am a cashier. You're a cashier, very good, excellent. Cashier. Hey, Carolina, are you married? You're single? Single. Very good, excellent. Nice to meet you, Carol. Hi to meet you. Very good. Excellent. Thank you very much. Let's see. A ver. Hello. Hello, Patricia. Hello, Patricia. Miss Patricia. Hello. Hello. Good evening. Hello, teacher. How are you? Fine, thanks. Very good. Patricia, where are you from? I am from Ciudad del Este. From Ciudad del Este, very good. And where do you live? I live in San Jose. In Barrio San Jose, very good. Patricia, how old are you? I am 25 years old. 25 years old, very good, excellent. Your pronunciation is very good.
You are single or you're married? I am single. You're single. Very good. It's very nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. Excellent. Ratito, voy a hacer una pausa. Voy a aceptarle a más gente aquí. A ver, Mr. Milciaves. Mr. Milciaves, hello. Good evening. Ratito. Good evening, teacher. How are you? Very good. And you? I'm so fine. I'm very good. Thank you. Mr. Milciaves, how old are you? I'm 41 years old. Very good. 41 years old. Excellent. Yes. Mr. Milciaves, are you from Ciudad del Este? I am from Mingaguazú. Ah, you are from Mingaguazú. You are from Mingaguazú. Very good. Do you live in Mingaguazú? I live in Barrio San Miguel. Okay, you're living in Barrio San Miguel. Very good, excellent. Mr. Milciaves, what do you do? What is your profession? I'm a computer operator. Very good. You are a computer operator. Excellent. And are you married or single? I'm married. I'm married. Very good. Excellent. Very good. Nice to meet you, Mr. Milciaves. Nice to meet you, too, teacher. Thank you. Thank you very much. Hello, Miss Claudette. Claudette. Hello. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Very fine. Good. Fine. Very good. Very good. Miss Claudette, your name is in Portuguese, yes? Portuguese. Portuguese. So the pronunciation is Claudette. Claudette. Okay. Very good. Where are you from, Claudette? I'm from Santa Rita. From Santa Rita. Very good. And you live in Santa Rita? No, I live in Ciudad del Este. In Ciudad del Este, very good. What is your profession? What do you do, Claudette? I'm a businesswoman. You're a businesswoman, very good, excellent. Yes. And how old are you? I'm 37. 37, very good, excellent. Years old. Are you single or married? Married. Are you married? You're married. Very good. Excellent. Nice to meet you, Claudette. Nice to meet you too. Excellent. Mr. Miguel Gonzalez, good evening. Good evening, teacher. How are you? How are you? I'm fine. Thank you. You? Fine. Thank you. Very good. Miguel, where are you from, Miguel? I'm from Hernandarias. From Hernandarias. And you live in Hernandarias? Yes. I live in Hernandarias. Very good. Miguel, how old are you? I am 25 years old. 25 years old. Very good. And Miguel, what do you do? What is your profession? I am a agronomic engineer. Very good. Agronomic engineer. Excellent. And you are single or married? Single. Single. Very good. Nice to meet you, Mr. Miguel. Nice to meet you. Very good. Excellent. Excellent. Perfecto. Estamos bien afinaditos con el tema de los saludos. ¿Eh? Qué feliz que me pone. Okay. Of course. Of course. Yes. Contale un poco, Miguel, a los compañeros. ¿Qué significa of course? What is of course? Por supuesto. Por supuesto, very good. Ustedes ahí con su micrófono apagado practican la frase. Of course, of course, of course. ¿Qué significa of course? Significa claro, por supuesto, desde luego, ¿verdad? Muy bien, excelente. En la clase anterior nosotros empezamos a trabajar con otro nuevo vocabulario que era referente a los países y nacionalidades, ¿verdad? La clase anterior nosotros éramos senadores del
del Parlasur, ¿verdad? Del Parlamento del Mercosur, representante de varios países, ¿verdad? Estábamos acá, Argentina, Brazil, United States of America, estábamos Ireland, China, Japan, ¿ok? Mr. Blas Cantero, what is the nationality of Japan? What is the nationality of Japan? Japan. Yeah. What is the nationality of Japan? Japanese. The nationality of Japan is Miguel González? Japanese. Japanese. Very good. Excellent. Excellent. Mr. Milciades. Milciades, what is the nationality of Brazil? Brazilian. Is Brazilian. Very good. Excellent. Excellent. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso de nuestro, solamente de la parte, a ver, un ratito, hay gente que no está pudiendo entrar en la clase. A ver, un ratito, hay gente que no está pudiendo ingresar en la clase. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla de nuestro vocabulario. Una vez nos vamos a practicar para luego ya seguir con nuestra clase, para no patinar mucho en un solo lugar. A ver, voy a compartir pantalla con ustedes. Aquí. Muy bien. Vamos a mirar un chiquitito lo que es nuestro vocabulario referente a los países y a las nacionalidades, ¿ok? Countries and nationalities, ¿ok? Ustedes repiten ahí con sus micrófonos apagados, ¿está bien? Y decimos Argentina, the nationality, Argentinian. I'm from Argentina, I'm Argentinian, ¿ok? Australia, I'm from Australia, I'm Australian. Bolivia, Bolivian. Brazil, Brazilian, ¿ok? Un pequeño detalle, fíjense que Brasil se escribe en inglés con Z, ¿ok? Hay nomás ciertos países que se respetan la escritura y hay otros que no, ¿verdad? No sé por qué. Brazil, Brazilian. Canada, Canadian. Chile, Chilean. China, Chinese. Denmark, Danish. Egypt, Egyptian. England, English, Germany, German, Greece, Greek, Ireland, Irish, Italy, Italian, Japan, Japanese, Mexico, Mexican, Poland, Polish, Peru, Peruvian. Hay una A que está de más ahí. Un error de la imagen, ¿verdad? Dice Peruvian, la A tiene que salir, es Peruvian nada más, ¿ok? Thailand, Thai, the United States of America, American, ¿ok? Entonces, nada más para repetir y recordar un poquitito de lo que es nuestro vocabulario referente a countries and nationalities, ¿ok? Muy bien, en la clase anterior habíamos estudiado lo que es el verbo be, ¿sí? Vamos a entrar, como le dije la vez pasada, pero no es para asustarse ni tenerle miedo, ¿verdad? Lo que es el verbo be en inglés. Un ratito, voy a admitir gente. Lo que es el verbo be en inglés, primeramente lo que yo debo saber es su significado, ¿ok? El verbo be se entiende en español como ser y estar. Siempre tiene dos significados, pero esto va a cambiar acorde a lo que yo quiera expresar contextualmente, ¿sí? Bueno, antes de adentrarnos en lo que es el verbo be, como les dije, tenemos que saber el significado, ser y estar, ¿ok? Y también saber cómo se conjuga, ¿ok? Con qué expresiones se conjuga, que son estas que están acá, las expresiones am, is, are, ¿ok? Estas son las expresiones con las que vamos a conjugar el verbo be, ¿sí? Y para eso necesitamos de los pronombres personales, ¿ok? Indefectiblemente necesitamos de los pronombres personales, que son estos que están acá,
ustedes van a repetir ahí con su micrófono apagado. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok, otra vez. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok, fíjense la diferencia de lo que es el, lo que son los pronombres personales en inglés y en español, ¿verdad? En español nosotros solamente tenemos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿verdad? Pero en inglés la tercera persona, como lo estoy marcando aquí, la tercera persona se divide otra vez en tres. Se especifica varón, mujer, masculino, femenino y también los objetos neutros, ¿verdad? Ok, voy a hacer una pequeña pausa, gente. Un ratito que me están... Un ratito. Alguien me está hablando, parece. Esperen un ratito. Un segundito. Ah, ok. Listo, licenciado Juan Carlos. No te preocupes. A ver, bueno, seguimos. Aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué decía aquí atrás? Me decía, se conjuga el verbo be en tiempo presente con las expresiones am, is, are. ¿Qué significa eso? Que esto yo ya no vuelvo a utilizar, ¿ok? El be solamente significa ser y estar, por lo tanto, está en forma infinitiva. Esto no se utiliza más porque debemos conjugar para expresarnos, ¿verdad? La misma cosa en el español, yo no voy a decir, por ejemplo, yo ser, tú ser, él ser, ella ser, nosotros ser, yo estar, tú estar, él estar. No, no se dice así, ¿verdad? Se dice yo soy o yo estoy, ¿verdad? O se dice ella es o ella está. O se dice nosotros somos o nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decir eso en...? Me voy poniendo ya acá. Vamos a ir construyendo nuestro material juntos, ¿ok? Ponemos así como subtítulo. Conjugation. Conjugation of be. ¿Ok? La conjugación del verbo be. Entendiendo ya previamente de que el verbo be conjugado ya no se expresa be. ¿Ok? Simplemente ya se dice la expresión am, que se dice I am. ¿Ok? Y decimos you are. Ustedes pronuncian ahí en voz alta en sus casas, ¿sí? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, y también decimos, un ratito voy a alzar, y también decimos, they are, ¿ok? Repetimos, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Okay? Ustedes todo el tiempo me estuvieron diciendo, I am single, I am married. Me están diciendo, I am from Ciudad del Este. I am Paraguayan. ¿Okay? I am from Paraguay. I am 25 years old. ¿Okay? Todo el tiempo ustedes me estuvieron diciendo, I am. ¿Por qué? Porque me estaban diciendo yo, ¿verdad? Y conjugando I'm hablando de ustedes mismos. ¿Okay? Bueno, entonces esta es la conjugación de lo que es el verbo be, ¿está bien? Ahora, ¿cómo yo entiendo esto? Siempre de dos formas. ¿Por qué? Porque el verbo be significa ser y estar, ¿ok? Significa ser y estar. Entonces, ¿cómo voy a entender, por ejemplo, I am? Voy a entender como yo soy, o también entiendo como estoy, ¿verdad? No me voy a poner yo, así nomás. ¿Ok? Yo soy o yo estoy. ¿Cómo entiendo you are? Entiendo tú eres. O para nosotros, en nuestro castellano común, sería vos sos, ¿verdad? O también se entiende como estás. ¿Ok? Tú eres, tú estás. Siempre significa ser. Aquí. Ser. Y también significa estar. ¿Ok? Acá ya está conjugado nomás ya. ¿Sí? A ver. ¿Cómo entiendo he is? Entiendo como él. Varón. Persona. Tercera persona. ¿Ok? Él es, okay, he is my friend, por ejemplo, él es mi amigo, ¿sí? O él está, así, él es o él está.
Por ejemplo, he is in Asunción. Él está en Asunción. Okay. La misma cosa para ella. She is, viene a ser ella es. También significa ella está. Y aquí, esto se puede entender de dos maneras. Como que el pronombre it es neutro, no es persona, no es hombre ni mujer. Puede ser un objeto o puede ser algo abstracto, el día, la noche, ¿ok? Cualquier tipo de sustantivo, entonces, esto se entiende solamente como es y está, ¿ok? I am, yo soy, yo estoy, you are, ¿ok? Vamos entonces aquí. Aquí ya entramos lo que son los plurales, ¿ok? We are, vienen a ser nosotros, somos, o también se entiende como estamos, ¿verdad? ¿Ok? We are married. Nosotros estamos casados o somos casados, ¿verdad? A ver un ratito. Están pidiendo ingresar. Qué importante que es llegar temprano a la clase, ¿verdad? A ver, you are viene a ser entonces, aquí se repite. ¿Cuál es la diferencia entre este you y este you? Es que uno está en singular y el otro está en plural, ¿ok? Entonces, esto se entiende como ustedes son o ustedes están. Así. Y también para ellos. They are se entiende como ellos son o también se entiende como ellos están. ¿Está bien? Entonces vamos repasando aquí. Decimos otra vez. Ustedes repitan ahí en sus casas en voz bien alta todo para que les salga bien, ¿verdad? I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. ¿Ok? Esta es nuestra conjugación más sencilla del verbo be. ¿Está? Pueden abrir un poco su micrófono y contestarme si vamos bien hasta acá, si se entiende todo bien. Todo bien. Yes. Yes, teacher. Yes, okay. Yes. Super bien. Very good. Espectacular. Maravilloso. Muy bien. Entonces, gente, les repito lo que le dije la pasada. Nosotros tenemos que estudiar de esta forma porque es lo que el curso, ¿verdad? Nos ofrece, ¿sí? Pero ustedes no tienen que saber que esto es conjugación, que esto es gramática. No, no, no. Ustedes simplemente ya vayan creando frases en su cabeza. No importa que de repente se puedan equivocar, no hay ningún problema. Ustedes vayan ya creando frases en su cabeza, solamente tienen que saber el significado, ¿sí? I am, you are, he is, she is, ¿ok? Acá estoy hablando de mí, tú, él, ella, eso, o objetos neutros, nosotros, ustedes y ellos, ¿está bien? Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Vamos a poner algunos ejemplos y entender, cómo es que se da la contextualidad del verbo be, ¿sí? A ver, vamos a poner aquí unos ejemplos. Por ejemplo, I am your friend. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo, yo soy tu amigo. ¿Ok? I am your friend. ¿Ok? Puedo decir también, así. I am Edgar. ¿Qué estoy diciendo? Soy Edgar. Fíjense un pequeño detalle. Nosotros en español tenemos esto que se llama sujeto tácito. ¿Por qué acá yo no estoy poniendo yo? Porque al decir soy, ya se entiende que el sujeto soy yo. ¿Ok? Eso se llama en español sujeto tácito. Y en inglés, lastimosamente, no existe el sujeto tácito. Sí o sí debemos escribir nosotros el sujeto I. ¿Está bien? Entonces, algo que ustedes tienen que manejar. También puedo decir, I am in New York. ¿Qué estoy diciendo? Ya no estoy diciendo soy en Nueva York. Estoy diciendo estoy en Nueva York. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia con lo que es el significado I am de una manera y I am de otra manera. Si son significados contextuales. ¿Cuál es mi contexto? Edgar, in New York. Este se llama predicado en una oración. ¿Okay? Entonces, de acuerdo al complemento,
o de acuerdo al predicado, es que yo voy a entender qué se me está diciendo. Pero siempre las expresiones I am, ¿ok? Yo puedo decir así. Voy a hablar en tercera persona y decir así. She is my mom. Ella es mi mamá. Así, she is my mom. Voy a repetir el mismo ejemplo con una pequeña diferencia. Anna is my mom. Anna es mi mamá. Son ejemplos idénticos, con la diferencia que aquí estoy utilizando el pronombre she y aquí estoy cambiando el pronombre por un nombre propio, por un sustantivo propio, ¿ok? Entonces, automáticamente, si yo tengo aquí como sujeto Anna, yo ya tengo que saber que lo que voy a poner aquí es is. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ella, ¿ok? Entonces, yo ya no voy a más poner así, Anna, she is my mom. ¿Por qué? Porque estoy ya repitiendo mi sujeto. ¿Ok? Aquí ya estoy repitiendo mi sujeto, estoy diciendo Anna, ella. ¿Ok? Entonces, solamente decimos o el pronombre o el sujeto, nombre propio, ¿está bien? Ahora, puedo decir también los sujetos en plural. ¿Cómo sería un sujeto en plural? Sería así. Andy, perdón por mi cursiva, Andy and Sarah are married. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo Andy y Sarah están casados, o también puede ser son casados, no hay ningún problema, ¿está bien? Entonces, ¿cómo yo hago para reconocer ya el sujeto en una oración? ¿Por qué estoy utilizando aquí are? ¿Por qué estoy utilizando esta conjugación are? Porque estoy hablando de ellos, ¿ok? They are, ¿está bien? Andy and Sarah es un solo sujeto que se entiende como they, como ellos, ¿ok? Entonces, es así como yo aprendo a construir las frases en inglés. Primero, va a ser un poco difícil. Yo tengo que construir lentamente en mi cabeza y después exteriorizar por mi boca, ¿sí? Pero con la práctica esto se vuelve así, rápido se vuelve, ¿entienden? Entonces, Andy and Sarah are married es lo mismo que decir they are married. La misma cosa es, ¿está? ¿Qué tal vamos hasta acá, gente? ¿Se va entendiendo? Sí, teacher. ¿Sí? Espectacular. Bueno, si vamos bien hasta acá, entonces quiere decir que se va entendiendo muy bien, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo más para entender lo que es lo que son los ejemplos y lo que son los sujetos, ¿verdad? Así, por ejemplo, puedo poner acá, Samuel and I are cousins. Samuel and I are cousins. ¿Por qué estoy diciendo are si aquí el sujeto es I? Y acá me dice que I is I am. No, acá el sujeto que estoy utilizando es Samuel and I. Okay. Nosotros, excelente, ¿ok? Entonces sería lo mismo que decir we are cousins, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? La misma cosa que nosotros al decir Samuel y yo, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Samuel, o Samuel en inglés, y yo somos primos, ¿ok? Cousins, somos primos, ¿está bien? Entonces, acá tienen varias formas de expresar el verbo be, ¿ok? I am your friend, I am Edgar. Un ratito, está congelando mi pantalla. ¿Esperen qué? Ahí. Un ratito. Acá. Okay. I am your friend, I am Edgar. Vamos ustedes repitan ahí con su micrófono apagado lo que son las oraciones. Vamos a practicar ya nuestro vocabulario. I am your friend. I am Edgar. Ustedes dicen sus nombres, ¿verdad? I am in New York. She is my mom. Anna is my mom. Andy and Sarah are married. Samuel and I are cousins. Samuel and I are cousins. ¿Ok? Ustedes practiquen ahí su pronunciación. ¿Está bien?
Ok, vamos a ir entendiendo un poquito más a fondo lo que es el, lo que es la conjugación del verbo be. Acá tenemos frases sencillas, ¿ok? Tenemos frases sencillas. Ahora, voy a poner otros ejemplos aquí. Vamos a entender de qué otra manera se puede utilizar el verbo be. Voy a poner más ejemplos acá. Examples. Aquí yo estoy utilizando netamente lo que es soy o estoy. Es o está. Son o están. ¿Está bien? Pero aquí vamos a utilizar otros significados contextuales. Otros significados contextuales que no me van a decir son o están o ser o estar. Me van a estar explicando otros significados, ¿sí? A ver. Ustedes hace rato me contestaban cuando yo les preguntaba a ustedes, how old are you? How old are you? Y ustedes me decían, I am 25 years old. Así me dijeron hace rato, I am 25 years old. Pero no era que I am es soy o estoy, ¿verdad? Y acá me dice, I am 25 years old. Tengo 25 años de edad. Tengo 25 años de edad. Aquí se aplica lo que se conoce como significado contextual o significado coloquial. ¿Qué significa eso? Que se coloca la frase I am para que signifique tengo. Y punto final. Eso no se discute. ¿Ok? I am 25 years old. Tengo 25 años de edad. Frase coloquial. No frase literal. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ustedes también estaban diciendo, por ejemplo, podemos utilizar también así. I am cold. Cold significa frío. Pero acá yo no estoy diciendo soy frío. No, 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 no. Estoy diciendo siento frío. ¿Ok? Esto estoy diciendo. I am cold. Vayan ustedes grabando estas frases. Son frases de uso común. I am cold. Siento frío. También podemos decir I am hungry. ¿Qué estoy diciendo acá? Nosotros decimos tengo hambre, pero está mal. Se dice siento hambre. ¿Okay? Siento hambre. Fíjense, estamos utilizando I am, pero con significados coloquiales, significados contextuales. ¿Está bien? Todo es I am, porque sigo hablando de mí. Pero tiene otros significados. ¿Por qué les explico esto? Para que no nos cerremos en que I am, soy, estoy y punto final. No, esto es lo primero que nosotros conocemos. I am, you are, he is, she is. ¿Okay? Sus significados literales y después conocemos los coloquiales. ¿Por qué? Porque vamos ampliando nuestro vocabulario, estamos aprendiendo a hablar inglés. ¿Okay? Podemos decir también, I am, ahí está cursiva, nunca me olvidé de sacar. I am sleepy. ¿Qué significa I am sleepy? No se dice tampoco tengo sueño, se dice siento sueño. ¿Ok? A ver, así. Entonces, estos son algunos ejemplos de significados contextuales. ¿Ok? La misma cosa acá. Si yo quiero hablar de ella, voy a decir she is. ¿Ok? She is 25 years old. ¿Qué estoy diciendo? Ella tiene 25 años de edad. ¿Ok? O puedo decir así, Karen is 25 years old. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo? Karen tiene 25 años de edad. ¿Está bien? ¿Qué tal vamos hasta acá, gente? Contésteme un poco si están entendiendo bien. Very good, teacher. Very good. Very good, very good. Very good, están, teacher. Perfecto. Si es que me están haciendo like ahí en la pantalla, yo no puedo ver. Teacher. Ese I'm hungry no es estoy hambriento o algo así. También, puede ser. Claro, si querés traducir literalmente, sí, claro. Es posible decir estoy hambriento, ¿verdad? Pero en una conversación, frases coloquiales, pues nadie, ni nosotros acá, ay, estoy hambriento. No, tengo hambre, decimos, ¿verdad? Re mal hablamos.
Entonces, entonces sería, siento hambre, pero está bien, claro. Si queremos transformar nosotros nuestras cabezas de forma natural, no hay ni un problema, ¿ok? Entonces, genial, vamos entendiendo entonces. Verbo be, repaso, verbo be, ser estar, pero no siempre significa ser estar, al final, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aprendemos esto, ya entendemos esto, ¿está bien? Ahora, otra forma de expresar el verbo be es la forma abreviada, ¿ok? Entonces vamos a poner así, abbreviations. Abbreviations. La forma abreviada. ¿Qué nosotros estamos diciendo acá? I am, soy, estoy. Esto se puede abreviar diciendo I'm, que es para hablar más rápido. Así. La misma cosa es. I am, I'm, significa, puede ser acá. I'm cold, puede ser. I'm hungry, puede ser. I'm sleepy. Ok, la misma cosa estoy diciendo. Entonces, no se preocupen por la abreviación. Si es que quieren usar, usan. Y si no quieren usar, no usan. No hay ni una regla que a mí me diga, no, ahora habla en forma normal y no, ahora habla en forma abreviada. No existe ni una regla en la gramática inglesa que me indique eso, ¿está bien? Si yo quiero expresar la forma normal, entonces la digo. Y si quiero expresar la forma abreviada, la digo también. Sin ni una diferencia, indistintamente, ¿ok? Acá también decimos you are. Ustedes ya practiquen la pronunciación conmigo. You are se dice your. Repetimos. I am, I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, it's. Ok. A ver, un ratito. Aquí hay una frase también que vamos a poner. Voy a copiarlo de esto. Vamos a hacer acá. En nuestras frases coloquiales. It se utiliza mucho también. Por ejemplo, decimos. Decimos. It's cold. ¿Qué estoy diciendo? No estoy diciendo está frío. Aunque puede ser también a veces. Pero acá estoy diciendo hace frío. ¿Ok? It's very cold. It's cold. Hace frío. O también podemos decir it's hot. ¿Qué significa esto? Significa hace calor. ¿Ok? It's hot. Hace calor. ¿Ok? Entonces, esta es la abreviación de it is. No estoy diciendo eso ni esa, nada. Estoy diciendo simplemente hace en este caso, ¿verdad? A ver, acá decimos, en vez de decir we are, ustedes siguen conmigo la pronunciación, se dice we're. En vez de decir you are otra vez, se dice you're. Y por último, en vez de decir they are, decimos they're. Así. ¿Ok? Repasemos. I am, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. La misma cosa yo puedo hacer aquí. No hay ni una regla que me diga en este momento habla así, en aquel momento habla de esa forma. No, no existe. ¿Está bien? Esto se utiliza indistintamente. ¿Está bien? Entonces no se preocupen por esta regla gramatical. Si de repente les confunde un poquitito, no hay ningún problema. Ustedes pueden decir I am from Ciudad del Este o pueden decir I'm from Ciudad del Este. No hay ningún problema. ¿Está bien? ¿Qué tal vamos acá, gente? ¿Se va entendiendo? Yes, teacher. Yes, yes, yes teacher. Teacher. Very, yes, good. Teacher. Very good. Very good, very good. Excellent. Muy bien. ¿Qué nosotros estamos haciendo acá en todo esto que venimos viendo de la conjugación del verbo be? Nosotros estamos en los ejemplos, por ejemplo, en los ejemplos estamos afirmando, estoy diciendo, I am your friend, yo soy tu amigo, I am in New York, estoy en Nueva York, son todas afirmaciones. She is my mom, ella es mi mamá. Andy and Sarah are married, Andy y Sarah están casados.
Samuel and I are cousins. Estoy afirmando que Samuel y yo somos primos, ¿ok? Todas estas son afirmaciones. Karen is 25 years old. I am cold. I'm sleepy. It's cold. It's hot. Todas son afirmaciones. Lo que nosotros vamos a ver ahora aquí es la forma de negar. Cómo se hace la forma negativa. Negative form. Cómo se hacen negaciones con el verbo be, ¿ok? Negative form of be. Okay? Negative form of be. Esto se hace de una forma muy sencilla. Vamos a poner acá los pronombres. I, you, he, she, it. Voy a hacer un chiquitito. Espérenme que, o si no voy a alejar. Igual creo que pueden ver. It, we, you, they. Simple y sencillo. Le voy a dar la precisa. Aquí, lo que yo voy a hacer es solamente añadirle la palabra not. Y ya se transforma toda la frase. Completito, completito, ya cambia de sentido. Entonces, vamos a aplicarle ya aquí la conjugación. I am not. ¿Ok? You are not. La misma cosa es. She is not. ¿Ok? He is not. She is not. Todo es not. It is not. We are not. You are not. They are not. ¿Ok? Pero esto también se puede abreviar. Entonces vamos a aplicar aquí ya las dos formas. Decimos, I'm not. Y aquí se abrevia de dos formas. Decimos, you're not. O también podemos decir, you aren't. Esto significa lo mismo que esto, que significa lo mismo que esto. Yo utilizo de la forma en que a mí me parece mejor. La forma que a mí me parezca más cómoda, yo me expreso. Si yo quiero decir, por ejemplo, you are not my friend. Vos no sos mi amigo. Puedo decir, si quiero expresar, you're not my friend. No sos mi amigo. La misma cosa significa. O puedo decir también, you aren't my friend. Vos no sos mi amigo. En las tres formas estoy diciendo la misma cosa, ¿sí? Acá tenemos he's not. Tenemos he isn't. Esta es otra forma de abreviar el negativo. Tiene dos formas, ¿está bien? La misma cosa para she's not. Perdón, she's not. Y también podemos decir acá she isn't. ¿Ok? La misma cosa estoy diciendo. It's not. Y aquí también it isn't. A ver. It isn't. Por ejemplo, puedo decir una frase acá con it isn't. Un ratito. It isn't good. Eso no está bien. O no está bien. It isn't good. Ustedes van a decir good, ¿verdad? Entonces, it isn't good viene a ser no está bien. En vez de decir we are not, podemos decir we're not. O podemos decir, we aren't. ¿Ok? Acá, en vez de decir otra vez, you're not, podemos decir de vuelta, you aren't. ¿Ok? Yo le puedo hablar a ustedes y decirle, you aren't American. Ustedes no son americanos. You are Paraguayan. You're Paraguayan. Ustedes son paraguayos. Bueno, no todos, ¿verdad? Hay gente que ya sé que no, lo siento. Acá podemos decir they're not o podemos decir they aren't, okay? Y practicamos nuestra pronunciación. Let's practice our pronunciation. I am not. I'm not. You are not. You're not. You aren't. He is not. He's not. He isn't. She is not. She's not. She isn't. It is not. It's not. It isn't. We are not. We're not. We aren't. You are not. You're not. You aren't. They are not. They're not. They aren't. Okay? A ver, voy a mirarles por un ratito. ¿Qué tal vamos hasta acá, gente? ¿Me pueden seguir? Yes?
Yes, teacher, very good. Very good, excellent, espectacular. Yes, teacher. Excellent, very good. Excellent. Pequeño detalle. Esto es gramática pura. Lo que nosotros estamos haciendo es gramática pura, pero no nos concentremos tanto en que es gramática, sino imaginemos ya nosotros las frases que queremos expresar con eso, ¿sí? Entonces, nosotros estamos conociendo la estructura gramatical, pero de ahí nuestra imaginación ya tiene que ser volátil, ¿verdad? Para quitar los ejemplos o las cosas que yo quiero expresar, ¿verdad? A ver, voy a seguir compartiendo con ustedes acá. Un ratito. Muy bien. Repasemos. I am, I'm, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, you're, they are, they're. Recuérdense que esto siempre tiene dos significados, ¿verdad? Que viene a ser, por ejemplo, I am not o I'm not. Viene a ser yo no soy, yo no estoy, ¿ok? Por ejemplo, puedo decir I am not, o puedo decir I'm not in the university. Yo no estoy en la universidad, ¿sí? I am not in the university. Yo no estoy en la universidad, ¿ok? Puedo decir cualquiera de estos tres. He is not my cousin. Él no es mi primo. He's not my cousin. Él no es mi primo. O puedo decir también, he isn't my cousin. Él no es mi primo. Puedo decir, he's not in my house. Él no está en mi casa. He's not in my house. He isn't in my house. La misma cosa estoy diciendo. ¿Ok? Puedo decir acá, they are not working. Ellos no están trabajando. They're not working. Ellos no están trabajando. They aren't working. La misma cosa, ellos no están trabajando. Entonces, todo significa lo mismo. Solamente le estoy abriendo el abanico de opciones para expresarlo, ¿no? Bueno, a ver un poquito, un ratito. A ver. Quiero mirarles un chiquitito. Vamos a probarnos ya acá. A ver, ahí está. Hello, Mr. Miguel Vázquez. Hello, teacher. How are you? Fine, you? I'm fine, very good. Vamos a aplicar ya nuestro verbo be. Vamos a suponer que vos hoy no estás muy bien de ánimo, pero igual con toda valentía entras así en el curso para compartir nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos una cierta afinidad y yo te pregunto, hey, Miguel, my brother, how are you? How are you doing? Te digo, ¿verdad? Y vos me querés decir, no estoy bien. ¿Cómo me vas a decir? I am not. ¿Se fue? ¿Repetimos? ¿Cuál fue la palabra? I am not. Sí, ese es no estoy. ¿Qué falta? Sí. No sé cómo se dice en inglés. Si yo te pregunto, how no are estoy... you? Ah, fine. Ah, ahí está. Entonces, vos no estás bien hoy. ¿Cómo vas a decir? Sí. I am not fine. Ahí está. I am not fine. No estoy bien. Hey, yo te empiezo a preguntar, hey, what happened? ¿Qué pasa? What's the matter? ¿Verdad? Que toda esa frase vamos a ir viendo más adelante. Perfecto. Thank you, Mr. Miguel Vázquez. Miguel se dice Michael. Michael es Miguel en inglés. A ver, en Sophie. Sophie, ¿o me querés decir, por ejemplo, por tu hermana o tu amiga, ella no está bien? ¿Cómo me vas a decir? Tres formas de me vas a decir. She is... No, perdón. She, I'm not fine. Si me decís, I'm not, está hablando de ti. Ah. Ella no está bien. He is not fine. Ese sería, él no está bien. No, perdón. ¿Cómo me vas a decir? Ella no está bien.
She is not fine. Ahí está, very good, excellent. She is not fine. Ella no está bien. Okay, very good. A ver un poco. Hello, Miss Karina. Hello, Karina. Hello, teacher. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine, very good. Karina, ¿cómo me vas a decir, por ejemplo, mi madre, sería my mother, ¿verdad? Mi madre está en Asunción. My mother is in Asunción. Yes, very good. My mother is in Asunción. Very good. My mother is in Asunción. I am in Ciudad del Este. I miss my mother. Mi mamá está en Asunción. Yo estoy en Ciudad del Este. Le extraño a mi mamá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo es el verbo be. Nosotros utilizamos el verbo be todo el tiempo sin darnos cuenta. ¿Está bien? Bueno, gente. Denle un poco un like si es que está todo clarito hasta acá. ¿Sí? Ahí, perfecto. ¿Dudas, consultas, molestias, inquietudes? No, ¿verdad? Perfecto. Espectacular, espectacular. Bueno, voy a compartir la pantalla acá con ustedes. A ver, vamos a aplicar un poquito aquí. Ustedes me van a ir contestando. Vamos a poner un ejemplo bien, bien sencillo. A ver. Vamos a hablar de este país. Vamos a hablar acá de England, por ejemplo, ¿verdad? England, acá estoy mostrando. England, Inglaterra. Yo voy a poner una frase y ustedes me van a refutar esta frase. Yo voy a poner así. The Beatles are from the United States. ¿Quién puede abrir su micrófono y refutarme esta frase y decirme que yo me equivoqué y de corregirme y decirme, no, ellos no son de Estados Unidos, ellos son de Inglaterra? They are in... Acá me dice la oración, the Beatles are from the United States. ¿Por qué dice are? Porque son los Beatles, son ellos, ¿verdad? The Beatles are from the United States. ¿Quién me puede refutar esto? Yes. No, they aren't. No, they aren't. Are not from the Beatles are from the England. The Beatles are from the England. Yes, very good, very good. Entonces, ¿cómo yo voy a refutar esto? Voy a decir, the Beatles, no teacher, come on. The Beatles are, o pues si aren't, o are not, ¿verdad? The Beatles are not from the United States. No, negative. The Beatles, ¿verdad? O puedo decir they nomás directamente, ¿verdad? They are from... England. Yes, very good. Excellent. Okay, the Beatles are from the United States. Come on, you are wrong. Acá dijo otra frase, ¿eh? You are wrong, dije. Acá, you are wrong. You're wrong, está equivocado, será. ¿Eh? You're wrong. The Beatles aren't from USA. They are from England. Okay. Entonces, ahí nosotros aplicamos toda nuestra gramática en una frase bastante sencilla, ¿verdad? Bueno, a ver un poquito. They are from England. Yes. Acá tengo, no sé si ustedes alcanzan a ver, ahí por mi pared, yo tengo la foto de uno de mis grandes ídolos, ¿ok? Que es Elvis Presley. ¿Ok? Y yo les digo a ustedes, Elvis Presley is from Canada. ¿Qué ustedes van a decir? No, teacher. I don't know. Come on, teacher. Come on. Come on. ¿Qué significa esa expresión, come on? Algo me hizo grande, lo me hizo pequeño. ¿Qué significa esa expresión, come on? Significa, por favor, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Come on, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo lo corrigen ustedes la expresión errónea?
He is from United States. Yes, yes. Elvis Presley is not from Canada. He is from, or he's from United States. Yes, very good. Espectacular. Muy bien. Guarden estas frases. Primeramente nuestra conjugación, el literal, ¿verdad? Que nosotros estamos usando acá. Y también las frases coloquiales, ¿verdad? Las expresiones coloquiales que se utilizan con el verbo be, que son varias, ¿verdad? Como le mostré, ¿verdad? I'm hot. ¿Verdad? I'm hot. Yo no estoy diciendo soy caliente o estoy caliente, no. Estoy diciendo siento calor, estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, frases como esas son las que de repente pueden confundirnos, pero una vez que estamos preparados para escuchar esas frases, ya no nos confunde más, ¿está bien? Bueno, gente, vamos a pausar acá nuestro verbo be, ¿verdad? Ya creo que ya les llené el coco con el verbo to be, ¿verdad? Que es la pesadilla de todo estudiante de inglés, pero una vez que maneja, el resto ya le es pan comido, como les dije, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si dejamos hasta aquí? Excelente, teacher. Excelente, ok, very good. Si tenemos una duda, consulta. ¿Algo que no quedó muy claro? I don't have a question. No, thank you. Very good. I don't have questions. Excellent. Any question. Okay, excellent. Any sería alguna. La expresión correcta sería no question. No question. Okay, teacher. Perfecto. Hay que animarse a decir. Porque si es que no nos animamos a decir, ¿quién nos va a corregir, verdad? Bueno, okay. Gente, seguimos el miércoles, ¿le parece? Esta clase queda grabada. Voy a estar enviando la grabación de hoy, ¿está? Ok. Miércoles es Wednesday. Sí, nuestras clases cambiaron de hora, ahora son las de 8 a 9, ¿está bien? Ok. Ok, tío. Okay. Nice to see you. Teacher. Gusto verlo. See you. Bye. Bye, teacher. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night. Have a good night. Tengan una buena noche. See you on Wednesday. See you on Wednesday, yes. Nos vemos el miércoles. Goodbye.